The clocks are slowly going, and now my heart is growing cold. So let's get up, put on your hat and clothing. Let's take a trip and lose our mind. ¿Cómo pasó el tiempo? Y vos como hermano mayor, tenés que cuidar. Papá. Perdóname, no supe cuidarla. No te sientas mal. Vos no tenés la culpa de nada. Si aquí hay un culpable, ese soy yo. ¿Qué les pasa? Están mal con Bárbara. ¿Por qué? Bueno, porque quiere manejarse sola y agarró la calle por su cuenta. Pero si Bárbara ya tiene el registro de conductor. Bueno, mira, si vos querés saber lo que está pasando, mejor le preguntás a tu mamita, ¿eh? Bueno. Y después me contás, ¿eh? Quique, tenemos que hablar, ¿no crees? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hizo Barbie para que tengan esa cara de velorio? Lo que pasa es que tu hermana creció. Tu hermana ya es grande. Ay, qué envidia. ¿Cómo me gustaría ser grande? Pero yo no voy a esperar como ella hasta los 18. A los 14 ya me voy a recibir de grande. ¡No! 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 Usted se queda así. No crece más. Prohibido crecer. Eso es imposible, papá. Y por si no te diste cuenta, a mí también me están creciendo los pechitos. No, esta no es mi hija, ¿eh? ¡No es mi hija! Sí, es tu hija. Y Bárbara también. No sé, Barbie. La cuestión es que tu mamá llamó a casa y justo la atendí yo. Pero en casa todo el mundo lo sabe, entonces. Bueno, Barbie, algún día se tenían que enterar. Sí, pero no así. Pero... iba a esperar un poco, después se los iba a decir. Pero no hicimos nada malo. ¿Pero yo con qué cara los voy a mirar? Yo me muero de vergüenza. Además, mi viejo y mi hermano deben estar muy enojados. En casa no se banca la mentira. No, no, yo no puedo volver a mi casa. Yo me tengo que guardar por unos días. Digo, volvámonos a Pinamar. Pará, tranquilízate, ya lo vamos a solucionar. Bueno, chicos, yo tenía la obligación de venir a contarles todo. Ahora los dejo para que puedan decidir bien lo que van a hacer. Chao. Suerte. Chao. Ay, digo, ¿qué vamos a hacer? Pará, vamos a tu casa y encaremos lo que venga. No, yo no puedo volver a mi casa así. Mi amor, estamos juntos. Eso es lo único que importa. ¿Por qué, Pechocha? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Yo soñaba en casarnos los dos de blanco y vivir en una casita sin sótano. Buenas. La roba. La defloraron, hermano. La defloraron. Y vos lo permitiste. Olvídate de mí como cuñado. Yo me voy a casar con una mujer casta y pura y no con una adúltera. ¿Qué pasa? Un consejo. Ni se te ocurra preguntar por Barbie. A ver si todavía la ligamos nosotros. No, yo no entiendo. ¿Cuál es el drama? Lo que pasa es que todavía no llegaron. Y ya se sabe que estuvieron solos en Pinamar. Muy solos. ¿Entendés? Sí. ¿Y qué mejor? Ay, mamá, lo que debe ser pasar un fin de semana con la Pechocha. No, no, pero este Diego es mi ídolo, mi ídolo. Tarado. Bárbara le mintió a toda la familia. Ah, yo con tal de estar solo con ella, soy capaz de mentirle a mi familia, a la maestra, al presidente, a todo el mundo, ¿eh? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Cuando estás solo con una mina, ¿qué hay que hacer? Y jugar a las cartas seguro que no. No. Hola, hola. ¿No te gustaría ir a Pinamar conmigo? Ah, pero para jugar a las cartas no, ¿eh? Oh. Me parece que a esta le gusta.
gusta jugar a las cartas. ¿Vos te das cuenta? Dijo que llegaba al mediodía. 1:05. 1:05. Pará, Quique, pará. Desde anoche que estás así. No dormiste un minuto, pará. Ya va a venir. Papá, entérate de una cosa. Es mi hija y es mi nieta. Y te quiero aclarar algo, ¿eh? Si la llegás a tratar mal cuando llegue, te armo un bolonqui. No. Yo mal no la voy a tratar nunca, pero esto así no lo puedo dejar pasar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Isaix! Pero a vos, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que te haya mentido o que haya estado con Diego? Todo. Me molesta todo. ¿Sabes por qué? Porque esto es una irresponsabilidad. Para vos. Para ellos es una aventura. Una aventura. Es fácil decir, una aventura. Casi. No, casi siete. Casi ahora. Ahora y siete. Perdóname que te digo algo. Y cinco. Estás 2 minutos adelantado. ¡Dos! ¿Qué pasa, señora? La veo muy nerviosa. Yo no estoy nerviosa para nada. ¿Se me fue el hambre? La comprendo, señora. Pobre Barbie. ¿Por qué pobre? Imagínese, sola, en manos de ese muchacho. ¿Quién sabe el cuento que le hizo para llevarlo hasta allá? No. A mi hija nadie le hace el cuento, ¿eh? Ay, señora. Las mujeres a veces somos tan inocentes que enseguida caemos engañadas. Yo hubiera caído. Usted, el único lugar que se puede caer es de una escoba. Ay, pobre señora. La verdad, si me trata así es porque está muy nervioso. O vos estás muy carancha. No cabe duda. Mira, no llegó todavía. Bueno, yo tengo las llaves acá, ¿por qué no subimos? ¿Te parece? No sé, ¿a vos te ocurre algo mejor? Bueno, acá vamos a estar más seguros. ¿Pero hasta cuándo? No podemos vivir escapando. Yo quiero enfrentar esta situación de una vez por todas. ¿Pero qué es esto de andar asustados? Somos grandes, ¿no? Mina, ¿estás ahí? Bueno, parece que todavía no llegaste. Ay, cómo te extraño, cosita. Bueno, necesito comentarte un problema familiar. Bárbara se mandó una que cuando agarremos a Diego lo vamos a reventar. Te llamo después. Son. ¿A quién llamas ahora? Voy a hablar con la mamá de Diego. Ah, buena idea. Está bien. Marta, habla Silvina, la mamá de Bárbara. Bien, gracias. ¿Diego volvió? Ah, no. No, lo que pasa es que yo estoy preocupada por Bárbara. Marta, ¿usted no sabía que fueron solos a Pinamar? No, a pescar no, Marta. No, pero claro que le creo. Pero si usted supiera algo nos lo diría, por supuesto. No, a nosotros también nos mintieron. Por favor, Marta, cuando se entere de algo, ¿nos llama? Muchas gracias. Y nada. ¿Y ya escuchaste? Sí, escuché. Diego le mintió también. Le dijo que había ido con unos amigos a pescar. ¿Le mintió? Le mintió. ¿La madre? Sí. ¡A su propia madre! ¿Le mintió? Sí. Este muchacho no es digno de mi hija. ¡No es digno de mi hija! Cálmate, toma. Busca el número de teléfono de la terminal de ómnibus de Retiro. ¿La de micro? Y tranquilo, tranquilo. Por favor, Quique.
busca un micro está terminal. Y con tres terminales tiene que estar. ¿Cómo no va a estar? No, donde no busca ómnibus. Uno busca estación, le busca ómnibus, dice busque micro. No, es distinto. Dice, micro dice busque estación terminal. Hola, amiguito. Bueno, ¿qué tal? No quería ir a casa. Sin pasar por acá sabía que te iba a encontrar. ¿Qué hacen en la puerta? Ah, bueno, estábamos pensando. Pasaron muchas cosas entonces. Ay, ¿qué pasó? Bueno, mi hermana Bárbara. Fue una semana trágica. Fede, vamos a casa, ¿me acompañás y me contás todo, sí? Sí, vamos. Sí. Todo, Fede. Contale todo. Que sepa cómo me engañó. Todo, va. Contale. Va. Decile lo que hizo la ingrata. Tu hermano es un pesado en todos los sentidos. La cabeza sola pesa como 40 kilos. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. ¿Y? Contalo, ¿lo vieron bajar? ¿Pero cómo lo van a ver bajar? Si no lo conocen. Quique, por favor. No, un micro llegó a las 12 y otro llega a las 3. Voy a la estación a esperarla. De ninguna manera. Se va a sentir perseguida, Bárbara, che. Sí, mira, yo siento que tengo que hacerlo. Es un deber policial, no paternal. Patercial no ponen. Bueno, al revés. Bueno, quédate tranquila, yo lo acompaño para que no haga ninguna macana. Vamos, inspector. Sí, pues. Digo oficial, digo Columbus. Dale, Enrique, dale. No, sal. ¡Qué cansancio! Mi amor. ¿Qué? ¿Me voy a dar una ducha? Bueno, yo voy a la calle, voy a comprar pan, fiambre, para hacer sándwiches. ¿Querés? No, ¿sabes qué quiero? ¿Qué? Bañarme con vos. Eso quiero. Mi amor, me encantaría. Pero por el momento prefiero que no. ¿Me entendés, no? Bueno, ya vengo. Pues no te interesa, evidentemente no te interesa. ¿Cuál es el drama? ¿Cómo cuál es el drama? Sí, ¿cuál es el drama? El drama es que mi hermana es ese único drama. Ay, Fede, por favor, Barbie y Diego son novios y me parece totalmente normal que quieran estar solos. Bueno, está bien. Bueno, si Diego lo hubiese hecho con otra mina, no me importa, todo bien. Ay, mira. Es que lo hizo con mi hermana y eso me tiene como loco. Basta, Fede, basta. Me parece que estás totalmente equivocado, basta. ¿Qué? Me olvidé de comprar leche para Pablito. Ah, bueno, yo voy. ¿Dónde la compro? Acá a la vuelta del supermercado. Bueno. ¿Vas? Toma. Dámelo a mí. Chao. ¿Vuelve? Sí. Mi amor, ¿llegaste? Uy, mina. Diego, ¿qué haces acá? Pará, no pienses nada malo. Esto tiene explicación. Bueno, llevo esto. Ah, ¿sabes que me olvidé el pan? Espera un minuto. Ah, ¿me puedes cobrar o tengo que esperar? Lo que pasa es que estoy apurado. 5, ¿no? ¿Vos querías si tuvieses una hermana, se pone de novia y...? No, olvídate, hacé de cuenta que no te dije nada. Gracias. Bueno, listo. ¿Me puedes entender? ¿Vos qué harías si tenés una hermana que se pone de novia y...? No, se da cuenta que no te dije nada. ¡Mina! Está Fede en la cocina. Pasa para el baño, corre. ¡Mi amor, estás hablando sola! ¡Canto! ¿Eh? ¡Estoy cantando, mi amor! ¡Cantaba! Sí, solo hay sal gruesa en la alacena. Me encanta, poner la baño María, anda. Mira, ¿qué te pasa? Desde que entré al departamento está rayada. ¿Eh? Sí, que estás loca. Mira, va a ser mejor que te vayas, Fede. ¿Me estás echando? No, un poquito. Lo que pasa es que estoy un poco rayadita por algunas cosas que me enteré de mi papá en Mendoza y le voy a dar la madera a Pablito y nos vamos a dormir. ¿Eh? Bueno, antes pasa al baño, ¿eh? ¡No, al baño no, mi amor! ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a poder pasar al baño? ¡Está tan sucio, pero mi amor! No importa, mi amor, no doy más. Dale, abrime, ¿eh? Mira, Fede, ¿vos sos un hombre, sí o no? Sí, soy un hombre. Te vas a bancar a lo macho las ganas de ir al baño. Vos estás totalmente loca.
Nos vemos. Cuando se te pase esta locura, ¿me llamas a mi casa? Sí, yo te llamo, mi amor. Bueno, vos ya sabes el teléfono. Después te llamo, querido. Pueden salir. ¡No salgan! ¡No salgan! ¿Vos estás segura que estás bien? ¿Eh? Ay, lo que pasa es que estoy componiendo una canción maravillosa que se llama ¡No salgan! ¡No salgan! ¡Sin eso! ¿Qué es eso? ¡Eso, Fede! Fede, ahora, mientras vas caminando para tu casa, te concentrás y pensás, ¿qué puede ser eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así. Mina, estoy muy bien, un molonqui. Nena, creo que eso también. ¿Cómo que no llegó? No llegó, no llegó. Esto se va a quedar hasta mañana. Pero tendría que haber llamado, Manuel. Yo voy a hacer la denuncia. Ay, sí, señor, hágalo cuanto antes. Porque mire si se fugan como Romeo y Julieta. Ay, con tal que no ocurra una desgracia. No. ¡Qué bruja que se está carando! Chico, yo también estoy preocupada, pero no presiento nada malo. ¿Por qué no esperamos un poco? Porque yo no me lo banco, Silvina. Lo que yo tendría que hacer es agarrar el auto y caerme en Pinamar. Ay, fue tan lindo. Nunca me voy a olvidar ese momento. Él me cuidó tanto. Yo siempre tuve fantasías sobre cómo sería ser el amor. Pero nunca me hubiera imaginado que era tan maravilloso. Me encanta verte tan feliz. Me encanta. Sí. ¿Qué? Lástima que ahora tengo que pasar todo esto. Ay, Bárbara, todo se va a solucionar, vas a ver. Y Diego y vos están juntos, ¿o no? Diego, ¿a dónde vas? Me voy a casa. Mi vieja está preocupada, la conozco. Sí, sí, seguramente deben haber llamado para averiguar algo. Sí, seguro. Después voy a tu casa, ¿sí? ¿Qué? No, Diego, vos estás loco. ¿Cómo vas a ir a mi casa? Pará. Yo entiendo que tengas miedo. Pero quiero hacer las cosas bien. Si no doy la cara, tus viejos me van a odiar. No quiero que eso pase. Si todo anda bien, te llamo allá. Suerte. ¿En qué estás pensando? Nada, estoy preocupado, nada más. Ah, sí, yo también estoy preocupado. Bueno, espero que no les haya pasado nada, ¿no? Algo les habrá pasado. Estuvieron un fin de semana juntos. Seguramente todavía estaban allá. No, yo no hablaba de eso, papá. No, yo estaba preocupado porque no avisaron nada. Sí, tenés razón. Estoy tan enganchado con el otro tema que no pienso nada más. No, sobre ese tema yo estuve hablando con mamá y me parece que tiene razón, ¿eh? Bueno, tarde o temprano iba a pasar algo. Además, se quieren. Diego es un buen pibe. Yo no digo que sea un mal pibe. Bueno, sí, se mandaron una cagada, ¿eh? Se fueron, no nos avisaron nada. Pero vos te acordás cómo estábamos nosotros. Ellos no son los únicos culpables. Estábamos re pesados, re celosos, papá. ¿Te acordás o no te acordás? Vos no entendés una cosa, Fede. Para mí, Barbie es una nena todavía. Yo lo que quiero es protegerla, que no le pase nada malo, que no la dañe, que no la engañe, que no la Bárbara abandone. Bárbara, no es ninguna tonta, papá, ¿eh? Dime tú unos mates, vamos. ¿Estás más tranquilo, papá? Sí, hijo, sí, gracias, sí. ¡Cuatro y media! ¿Pero dónde se metieron? ¿Me quieres decir dónde se metieron? Va. Empezamos de nuevo. ¿Por qué no llama? Ah, chiquito, estoy en la puerta, ¿eh? Bueno, mi amor. Diego. Silvina, yo. ¡Ay, Bárbara! Bárbara, está bien. ¿Dónde? Yo necesito hablar con usted y con su marido. Pasa, por favor, pasa. Pasa por acá. Llevo gente. ¿Quién? Diego. ¡Woo-chee!
Necesito hablar con usted y con su marido. Para explicarles lo que pasó. Sí. Espero que me entienda. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi nieta? ¡Atrás! ¿Atrás dónde? ¿Atrás dónde? Pero vino para conversar, no lo presionen. ¿Dónde está Bárbara? No les puedo decir, ella está muy asustada. Está asustada porque ella se enteró que ustedes se enteraron. Se enteró que ustedes se enteraron y ella no hubiera querido que se enteren así. A ella le hubiera gustado enterarlos ella. Pibe, no nos enteramos de nada de lo que quisiste decir. Diego, hace la corta, decinos dónde está Barbie. No le voy a decir, no la voy a traicionar a Barbie. Ella está muy dolorida. Sí, está dolorida por lo que pasó. Y la culpa es mía por haberle dicho que fuéramos a Pinamar. Yo sabía que eras una torrante. ¿Dónde está mi nieta? ¿Pero por qué tiene miedo? Ella sabe que no vamos a hacer nada. Tiene miedo porque no tiene miedo de que no la entiendan. Y yo justifico que tenga ese temor. ¡Claro! ¿Vos decís eso porque no tenés una hija? ¡Ni tampoco una hermana! Bueno. Yo la veo a ella como una mujer, nada más. Como una excelente mujer. Y yo nunca vi una mujer como ella. ¡Nunca vio, dice! Entonces la vio entera. Lo tengo que matar, papá. ¡Atrás! ¿Está atrás o no está atrás? Yo quiero saber dónde está ella. Ella quisiera hablar con ustedes. Pero siempre y cuando haya un clima tranquilo acá. Pero eso te lo garantizo yo, querido. Bueno, yo quedé en llamarla. Fíjate el número que marca. Fíjate. Hola, habla Diego. ¿Me pasas con Barbie? ¡Tiene un cómplice! Claro, y la tienen secuestrada. Y van a pedir un palo de rescate. Y mi saber es jubilatorio. ¡Qué par de dobolos que...! Hola, amor. ¿Y? ¿Cómo está el ambiente? Sí, voy a hablar con alguien. Pásame con mamá. Barbie pidió hablar con... ¡Conmigo! No, con la mamá. Bárbara, mi vida, mi amor, yo también te quiero. Claro, corazón, yo también quiero verte. ¿Cómo? Sí, hablo con Diego y vamos para allá. Viene mamá y Diego para acá. No, esto no me lo banco. Barbie, hablo papá, vos no digas una sola palabra. Mira, cuando pasó lo que pasó, estuve a punto de viajar inmediatamente para Pinamar. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo, porque te amo, mi vida. Yo te amo, mi amor. Yo, para mí eso es lo más importante. No me importa lo que has pasado con Diego. Me tienes sin cuidado. Yo acepto eso todo, acepto lo que quieras. Lo único que necesito es que me perdones, porque yo te perdono. Nos perdonamos. ¿Me entendés, mi amor? ¿Me entendés? Contéstame, decime, háblame. ¿Quique? ¡Barbie! ¿Quique? ¿Qué? Se había cortado. ¿Por qué no me lo dijiste? A veces creo que no es mi hijo. No me lo habrán cambiado en la nursería. Diego no quiso decir dónde paran. Mi viejo lo acompañó para hablar con Barbie. ¿Pero concretaron el acto, sí o no? Tu silencio me lo dice todo, Fede. ¿Y ahora con qué voy a llenar el vacío de mi alma? No, porque... Yo sé que no es fácil para ustedes todo esto. Pero yo estoy creciendo. Y me estoy desprendiendo. Y de verdad, esta decisión que tomé, la tomé con todo mi amor. Yo les pido perdón porque no quise haberles metido. Tenía razón. Es bárbaro. Hiciste la entrega más maravillosa que puede hacer una mujer.
amores. Demostraste una vez más que el amor es más importante que la mentira, chiquita. Mi mujercita. Vamos a casa. Todo está bien allá. Rayado conmigo. No, ¿cómo voy a estar rayado? No. Lo que pasa es que estaba celoso. Bueno, tenía miedo, no aceptaba tu crecimiento. Para mí fue muy difícil. Sí, ya sé. Para mí también. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Soy muy feliz y estoy muy enamorada de Diego. Bueno, yo no quería ni quiero impedir tu felicidad, eso lo sabes, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien. ¿Mm? ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? Yo te entiendo. Y además ya fue. Me encanta que nos sintamos hermanos de nuevo. Ay, siento como si el alma volviese a mi cuerpo. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y dónde se escondieron? ¿Eh? Ay, no lo vas a poder creer. Mientras vos servías el agua para Pablito. ¿Qué? Nosotros estábamos escondidas en el baño de Mina. ¿Pero cómo estás? Oh, ¿estás enojado? No. ¿Me querés? No, sí. ¿Cómo no te voy a querer? Te quiero. Peligroso ese tipo. ¿Hola? Hola, amor, ¿cómo va? Bien. Sí. No, bueno. Sí. Bueno, llámame después. Beso. Como yo quiera. ¿Y? ¿Qué? ¿Y le preguntaste? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Si se cuidó? Ay, no, yo le quería preguntar, pero no me animé. Yo te voy a preguntar. Bueno, ¿sí? Dejaron mis manos, ¿Qué? Sí, pero déjame. Sí. Barbie. ¿Eh? ¿Quieres un café? Ah, bueno, dale. Ah, te traigo. Escúchame, en Pinamar. ¿Tenían café? Sí, claro. ¿Y allá en Pinamar? ¿Cómo estaba el tiempo? Bueno, muy lindo. ¿Lindo? Va, a la noche hacía frío. Así que lo pasábamos al lado de la chimenea. Ay, qué lindo. Voy a buscar el café. ¿Le preguntaste? No pude. Me contó que se la pasaban toda la noche tirados al lado de la chimenea. ¡Ay, Kika! Déjame a mí. ¿Cafecito? Gracias. Thank you.
Así que estuvo lindo, ¿no? Digo, me imagino que todo bueno, bien, ¿no? Todo... ¿Qué? ¿Qué cosa? El viaje. Ah, sí, bárbaro. Claro, claro. Bueno. Nomás esto le falta azúcar. Le falta azúcar. Te traigo azúcar. Al grano, hay que ir al grano. Déjame a mí, ahora vamos a saber toda la verdad. Barbie, tengo que hacerte una pregunta. Sí, pa, te escucho. Pero quiero que me contestes con absoluta precisión. ¿Cuántas cucharadas de azúcar te pongo? Dos. Una. Dos. Barbie, cuando estabas con Diego en la cabaña... Papá, ¿qué pasa con la cabaña? Eso, la cabaña. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿No es el café? ¿Eh? ¿El café? Ah, sí, el café, claro, ahí está, está revuelto, ¿eh? Gracias. Papá, esto está frío, está... No, te lo caliento. No, voy a dormir. Ay, hasta mañana. Chao, mamá. Falta un poquito. Sí, para parecer dos ridículos. ¿Por qué discutiste con tu viejo? Porque no me quiso contar para qué había ido el padre de Pablo a casa. Ah, volvió el padre de Pablo. Sí, pero ¿viste? Mi viejo lo echó, entonces al final nadie sabe para qué volvió. Lo único que sé es que preguntó por mí. ¿Y vos por qué pensás que volvió? Jefe, supongo que querrá conocer a su hijo, ¿no? Ustedes quieren preguntarme algo, ¿no? Sí, sí, porque creemos que hay cosas importantes y que se deben conversar. Nosotros queremos saber si te cuidaste. Sí, me cuidé. Bueno, está bien. Está muy bien, porque a veces parece obvio decir cosas, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué es lo que hace el varón? Pone una semillita. Pero ¿a quién le crece el árbol? A vos. Papá, siempre tan ecológico. Barbarita, mañana vamos a visitar a mi ginecólogo. Y una pregunta más, perdón. Sí. ¿Vos y Diego hablaron de casarse? No. No, no, Diego y yo hace poco que salimos. Así que no sabemos lo que va a pasar. ¿O acaso vos sabés lo que va a pasar mañana? ¿Mañana? No, mañana no sé. Lo único que decidimos fue hablarnos siempre con la verdad. Como hacen ustedes como pareja. Yo... Disculpame si te hice pasar un mal rato. Pero te digo que quiero a tu hermana. Estoy hasta las manos con ella. Y te prometo que la voy a cuidar. No, disculpame vos a mí. Cuñadito. Bueno, vuelvo un rato, no te vayas. No. ¿Qué le pasa a tu hermano? Y siempre estuvo enamorado de Bart. Mira, estaba pensando, ¿qué te parece si el sábado le invitamos a cenar a Diego? Así lo integramos a la familia, ¿qué te parece? Ay, excelente idea. Y ya que estamos de festejos, esta noche podríamos recordar nuestra primera vez, ¿no?
Sí, la primera vez. Recordarla puedo. Tonino. Tonino, yo no te quise soplar a Barbie. Sí, ella nunca fue mi novia. Pero ella te quiere como una hermana. Ella me lo dijo. ¿En serio? Entonces, cuídala mucho. Te lo prometo. Bueno, suerte que veo una farmacia abierta. Tomá, esto es para vos. ¿Qué es? Preservativos. Usalo, yo casi me como un garrón por no usarlos. Llevo 15 días pensando que tenía sida. ¿Todos estos? Si querés te ayudo a gastarlos. ¿Se enojaron? ¿Porque se fueron solos o porque se fueron sin permiso? Y un poco por las dos cosas. Y... pero si pedían permiso, ¿qué pasaba? Ay, no sé, Juancito, vos también haces cada pregunta. A mí me parece que a los padres lo tenés que ir preparando de a poco. Educarlos. Para que no se lleven una sorpresa cuando llegue el momento. ¿Qué momento? Esta noche vengo más tarde, Arboliche, ¿eh? Tengo una cena en casa, voy a ir con Mina. Ah, no te pregunte, ¿cómo la pasó Mina en Mendoza? Y más o menos, parece que el padre Pablito volvió al ataque. Che, ¿y a Mina qué le pasa con ese tema? No sé, no se lo pregunté. Y si te lo comentó por algo, Fede, yo que vos empezaría a averiguar. ¿Qué te parece la idea de que hoy venga Diego a cenar? Bárbara, ¿cómo me va a parecer? Si además se lo voy a ir a decir ahora porque me está esperando para almorzar. Sí, yo creo que se va a recopar con la idea. Sí, claro. Total, la que cocina soy yo. ¿Cómo va hacia el mar? ¿Y qué quiere que vaya? ¿Dónde vaya al mar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Ah, pero si me voy al mar. Sí, el elefante marino. ¿Por qué se llama marino? Porque estaba en el mar. Ay. Pero este estaba en tierra y iba hacia el mar. Bueno, ok, está bien. No dejándole. ¿Cómo llegó a la tierra? Dejándole. Va, también vos. Hola, sí. ¿Qué tal? Hola, nene. Una preguntita. Sí. Yo no le quisiera traer los problemas que le trajo Diego, ¿no? Pero le voy pidiendo permiso ahora, ¿no? Para que deje de venir allá en un fin de semana conmigo. ¿Solos? Bueno, puede venir Romina también, ¿no? Pero no ahora, dentro de 2 o 3 años, cuando seamos grandes. Su cara me lo dijo todo. Gracias, Quique. Me voy a comer con las chicas, ¿sí? Pues sabes, papá, que yo no sé si reírme o matarlo. No, reíte. Porque Janina te va a hacer llorar mucho más que Bárbara. Uy, mira, se va al mar. Pero ¿cómo no voy a ir? No le voy a fallar a mi suegro. ¿Y qué te ríes? Qué lindo está Pablito, ¿eh? Sí. ¿Se parece al padre? Sí, la verdad que se parece bastante al padre. Mina, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? No lo tomes a mal. ¿Vos seguís enganchada con él? Ay, Fede, no me digas que estás celoso de Pablo. ¿Cómo vas a estar celoso de tu hijo? No, yo hablo del padre. El papá de Pablo también se llama Pablo. Ah. Le puso el mismo nombre que lo parió. ¿Todo bien, Diego? De 10. Este quiere quedar bien. Bueno, mira, yo como soy el más pendejo, te doy la bienvenida. Gracias, muchas gracias. Te doy la bienvenida y yo me las tomo. Voy a verlo a Francisco y después un rato a la milonga. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, nosotros también nos vamos, ¿eh? Vamos. Lo dejo a Mina en su casa y después me voy al boliche. No lo puedo dejar, hermano. Ancianos. Hasta luego, buenas noches. Bueno, chao. En un rato, Barbie y yo nos vamos al cine. Mami, yo me voy a la casa de Romy. ¿Puedo quedarme a dormir? Dale. Ay, puede. ¡Bárbaro! ¿Cómo? Parece que nos quedamos solos. Estoy hablando con Mina. ¿Ay? Bueno, el padre de Pablo se llama Pablo. ¡Oh! Está remuerta con Pablo. Macho, ponete a averiguar bien cómo viene la mano. ¡Cállate, corneta! No, esta vez el cabezón tiene razón. Tengo que averiguar si sigue enganchado con ese tipo. ¿Entonces me perdona? Sí, pero no lo hagan nunca más. ¿Qué cosa?
Esto de piantarse sin permiso. Ah, sí. ¿Vamos, Barbie? Sí, vamos. A ver si perdemos la función todavía. Vamos. Bueno. Chau, pa. Chau, mamá. Hasta luego. Chau. Chau, mamá. Chau. Te amo. Este me está sobrando a mí, porque yo nunca besé ni abracé a tu viejo de esa forma, ¿no? ¿Qué pasa, mi amor? No, nada, perdóname, pero no quiero ir. No sé, me quiero quedar con mis viejos. Yo sé que todo lo que pasó fue muy fuerte para ellos y bueno, quiero quedarme con ellos. Sos genial, te amo. Yo también. No, yo voy a estar en casa. Cuando quieras, si podés, me llamás. ¿Mm? Mm. Por lo menos hablemos un ratito antes de dormir, ¿sí? Sí, mi amor. Te quiero, cuídate. Y ojo, no vayas a ningún lado. Ah, vos tampoco. Chao. Bárbara, ¿qué haces acá? Nada. Si no les molesta, quiero quedarme con ustedes. No sé, hace muchos sábados que no estamos juntos. Gracias, mi amor. Estoy muy orgulloso de que seas mi hija. Él estudiaba antropología, mezclando el trabajo con la facultad, creyendo siempre que la ecología habría de salvar la humanidad.